Nos encontramos en esta mañana aquí en el balneario municipal porque, bueno, tenemos que hablar de algunos cambios que, que en esta altura del año, a pesar de que estamos en pleno invierno, se pueden ir haciendo. Bueno, director, obviamente nos vas a contar de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días a toda la gente de Salto. Sí, como decís vos, se van, es la época donde más cosas se van haciendo, ¿no? En la época invernal, donde se va, digamos, armando la temporada venidera y buscando de ir agregando cosas en forma permanente. Yo te diría que son 2 años, independientemente de que ha habido momentos muy difíciles de pandemia, con enfermo y todo, siempre se estuvo haciendo cosas, y el solo hecho de recorrer te va a dar cuenta que desde que arrancó la gestión no se paró nunca de hacer cosas. Se han hecho muchas cosas en el camping, se vienen haciendo acá fundamentalmente para seguir brindando servicio y que la gente que venga a la temporada, sabemos que esto es el sector donde más se explota en el verano, y bueno, ir viendo y mejorando todo lo que uno va viendo en el verano, que son cosas que faltan, y bueno, con nuestras armas, como se va pudiendo, lo vamos tratando de ir mejorando. Así que lo de esto que ves acá, bueno, este es un espacio que estaba muerto, digamos, a nuestra consideración, que había que darle un poco de vida, por eso utilizamos los juegos, hemos puesto mesa, banco. Si enfocás para atrás vas a ver que es un sector donde había unas parrillas chicas que eran muy incómodas para asar. Uno veía que durante el verano, cuando ya no había más capacidad en la parte, digamos, central de parrilla, recién ahí la gente venía para acá, porque esto es un sector muy incómodo para el que quiere venir a hacer un asado. Entonces hemos hecho 2 parrillas grandes, como para poner 14 en una, 14 en otra, 12 parrillas, una más chica para dos, y si ves, hemos hecho dos mesas largas para el que quiera venir con la familia completa, porque a veces vos venís con tu familia y bueno, tenés que estar en mesa separada. Tratamos de ir, vuelvo a reiterar, con nuestras armas, ir dándole a la gente la comodidad que más le podemos dar, ¿no? Esa es la realidad. Ale, dentro de todos los cambios que hemos visto en estos últimos tiempos, hemos visto esta especie de quinchos que no sabemos si cumplen esa función de quincho o si están destinados a otra cosa, porque por el momento vemos que algunas tal vez les falta un poco de prolijidad con respecto, por ejemplo, al piso, a las carpetas. Digo, ¿qué función cumplen? Claro, bueno, esto se hizo fundamentalmente, con la idea de ampliar el mercado gastronómico del balneario. Nosotros consideramos que falta, ejemplo, una parrilla, una heladería o cualquier otro ofrecimiento gastronómico que no haya acá en el predio. Para eso, bueno, intentamos que el año pasado, de ver si se podía llegar a lograr armar los papeles para mandarlo a licitación. Por supuesto que hay que hacerle mejora, pero bueno, eso se va a ir haciendo con la gente que gane la licitación y que pueda explotar el espacio. Este año estamos confiados que en poquito tiempo lo vamos a poder sacar a licitación, y bueno, eso va a ser también, no solamente que vamos a pedir que le va a dar vida al predio, sino que bueno, vamos a pedir que tenga dentro de las posibilidades la mayor estética posible para que seguir embelleciendo este lugar. O sea, no cumple la función, digo, no es que en algún momento van a poner mesas y bancos para que la gente esté bajo techo, sino que es para gente que quiera poner su gastronomía o su negocio y así poder estar en la temporada seguramente de verano aquí en el balneario municipal. Sí, obvio. Nosotros se hizo con ese objetivo. Esto en el verano. No solamente se piensa en recibir turistas, sino también ayudar a mucha gente que necesita trabajar. Hemos ampliado
lo que es puestos ambulantes en bastante cantidad para que mucha gente que necesita trabajar viene y pide y por supuesto que bueno tiene que pasar por comercio del municipio, pero nosotros gentilmente siempre otorgamos el espacio para que esa gente tenga la posibilidad de trabajar y esto fundamentalmente cumple esa doble función, no solamente la de tener un otro ofrecimiento de lo gastronómico, sino también dar la posibilidad a que gente pueda también trabajar, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Han mejorado el aspecto también de lo que es el parque, que lo que sabemos es que el parque pertenecería también a la dirección de turismo. Sí, vamos mejorando todo lo que se puede, vuelvo a reiterar. No es fácil y no es fácil, no es fácil. Nosotros utilizamos mucho el ingenio y la gestión para poder seguir sosteniendo esto, por supuesto con el apoyo del municipio que han confiado en nosotros y uno tiene la obligación de estar permanentemente haciendo cosas. Hablaste del municipio, digo, ¿hay un presupuesto destinado para dirección de turismo o es más bien lo que se gestiona para poder obtenerlo de alguna otra forma? No, yo creo que la función de un director no está solamente el presupuesto, que nosotros tenemos un presupuesto que acá hay un predio de 20, prácticamente 20 hectáreas para mantener pasto, máquinas, tractor, camioneta, que se van rompiendo y a eso sumale todo lo que se va rompiendo todos los días, que por ahí vienen y rompen, que bueno, que uno también tiene que tratar de ir solucionándolo, pero también la función de un director, específicamente de esta área estoy hablando, nosotros no jamás nos hemos quedado con los brazos cruzados si lo podemos hacer o no. Cuando queremos hacer algo, gestionamos, conseguimos y hacemos. Eso es lo que venimos haciendo desde que se inició la gestión y vuelvo a reiterar, por ahí es muy difícil expresarlo adelante de las cámaras, sino hay que verlo en forma detenida con fotos de cómo esto estaba y qué son las cosas que se han hecho y se van a dar cuenta que se han hecho cualquier cantidad de cosas. Se lucha mucho con el tema de las roturas o de los hechos vandálicos que pueden suceder. ¿Se lucha mucho con eso? Sí, bueno, precisamente lo que te decía Ricardo, acá ayer se puso el cartel, se terminó de armar eso, se corrió el cartel del lugar y al rato habían entrado con moto y ya lo habían tirado. Por ahí un día venís y encontrás que todas las mesas y banco tirado, con algunos rotos, y hoy cuesta mucho una bolsa de cemento. ¿Qué pasó con las banderas que también se las llevaron? Bueno, hay algunas que ya las sacamos porque bueno, el día antes de sacarlas, ya en la culminación de la temporada habían doblado los fierros y se habían llevado algunas de las banderas, otras las pudimos sacar. Así que bueno, cuesta mucho poder tener cosas y así como las tenemos, a veces de un día para el otro te la sacan, te la roban o te la rompan, así que bueno. Pero no nos quedamos con que nos roban o la rompen. Tratamos de volverlo a tener, recuperar y volver a tener para que esto seguir manteniéndolo de la mejor manera, ¿no? ¿Hay buena comunicación entre turismo y municipio? Sí, excelente. Yo no, nunca... A ver, cuando a vos te dan la confianza, te dan la confianza para hacer, uno tiene la obligación moral y el compromiso de hacer, para eso te dan la responsabilidad. Y yo cuando asumo algo, no solamente en la parte de turística, sino deportiva también, que ya hace muchos años que estoy con eso, me lo tomo al 100%. Por supuesto que para ese tipo de cosas tenés que tener un equipo, tenés que tener un equipo que te acompañe, que sea sólido. Nosotros con Ricardo Galeano, bueno, que hace muchos años que está acá, que tiene sentido de pertenencia, que le gusta cuidar, que me sigue el ritmo y podemos seguir haciendo cosas en forma permanente. Se logra así, con un equipo de trabajo
y bancando los golpes, ¿no? Porque esto vos sabés cómo es hoy la política, hoy se te cae una planta acá, le sacan una foto y después tenés una chorrera de comentarios de que esto, que el otro, si vos mirás, enfocan allá, van a ver que falta el techo de la entrada. Ese es un techo que un camión rompió todos los tirantes, se hizo pasar por el seguro en el transcurso de ese lapso donde el seguro tenía que venir a verificar, le han sacado fotos, que no se mantenía, que esto, que lo otro, y bueno, y por supuesto que abajo toda la chorrera de comentarios de gente que por ahí no pasa por acá, no ve todo el esfuerzo que se hace, y no lo digo por uno, sino porque acá hay un grupo de gente que trabaja todos los días para tratar de mejorarlo, y a veces es muy injusto cuando se hacen comentarios que están fuera de lugar y que no tienen sentido. Eso no está el techo, porque se rompió, lo rompieron, ya no era la primera vez, ya había pasado en dos o tres oportunidades porque estaba hecho muy bajo, ya ahora se está armando toda una cartelería nueva para darle estética, para hacerlo algo mucho más moderno de lo que estaba, así que la gente de Salto que se quede tranquila, que desde acá nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo en forma permanente para que esto vaya mejorando día a día. Y vuelvo a reiterar, con nuestras armas, con el apoyo, con Ricardo, con los empleados de acá, que son lo más importante porque son los que hacen, uno viene con las ideas y busca gestionar para poder seguir haciendo cosas, pero ellos son los que van haciendo, así que vuelvo a reiterar, esto es un equipo y todos los logros que se van haciendo lo va haciendo el equipo, ¿no?